como se ve aquí este bonito rancho de Zacatepec, de Peji de Rodríguez, Puebla. Hoy vamos a hacer pues otro bonito video, hoy este día martes. Vamos a hacer un video y pues no antes de hacer el video allá, pues me paré aquí en el camino, en la orilla del camino. Y pues miren, así es como se ve lo que es la siembra de cultivo. Y así es como se ve la milpa. La verdad es una chulada de milpa. Chulada. ¿Cómo estamos, mi jefe? Ya voy para allá. Ahorita llegamos para allá. Y miren, pues ya. Haciendo pues este bonito video acá en este bonito rancho de Zacatepec. Y pues miren, así es como se ve lo que es este bonito lugar. Está un poco con aire este día, pero así es como se ve las milpas, chulada de milpa. Miren pues para que vean, chulada de milpa, ¿eh? Vamos a entrar uno aquí, lo que es la milpa. Ahí están las calabacitas, ya listo. Ahí va también una hierbita que por ahí se coló. Y pues miren, ahí estamos haciendo pues este bonito video acá en el rancho Zacatepec. Yo vivo tan lejos de este pueblito tan lindo que a mí me miró nacer, de mi querido Galeana, de mi querido Galeana, del mero Zacatepec, la hermosa región cañera que a mí me hace recordar esas preciosas lagunas, balnearios y grandes ríos donde yo me iba a nadar. Mi lindo Zacatepec, yo lo digo con orgullo, las hembras chulas que tienes son como rosa en capullo. Mi lindo Zacatepec, nunca te podré olvidar, aquí enterraron mi ombligo, siempre a ti he de regresar. Zapateándole bonito. Cuando paseo por el campo, ando en su tierra mojada, el verde en sus sembradíos, huelo con mucha alegría su aroma caña quemada. Yo los invito, señores, que vengan a conocer toda la región cañera, un orgullo de Morelos, seguro van a volver. Mi lindo Zacatepec, yo lo digo con orgullo, las hembras chulas que tienes son como rosa en capullo. Mi lindo Zacatepec, nunca te podré olvidar, aquí enterraron mi ombligo, siempre a ti he de regresar. ¡Échale, paisano! ¡Sabor! Qué bonita es mi tierra que a mí me hace recordar ese ingenio azucarero, estadio de los cañeros donde yo me iba a gritar. Ahora el pueblo de Galeana día con día crece más, en toda su carretera
siguen llegando negocios, lo que busques hallarás. Mi lindo Zacatepec, yo lo digo con orgullo, las hembras chulas que tienes son como rosa en capullo. Mi lindo Zacatepec, nunca te podré olvidar, aquí enterraron mi ombligo, siempre a ti he de regresar. Mi lindo Zacatepec, yo lo digo con orgullo, las hembras chulas que tienes son como rosa en capullo. Mi lindo Zacatepec, nunca te podré olvidar, aquí enterraron mi ombligo, siempre a ti he de regresar. Pues ya estamos acá nuevamente en Zacatepec, Tepeji de Rodríguez, y por este lado igualmente se encuentra aquí la capilla. Ahorita vamos a traer un santito por acá donde está la... aquí donde se encuentra siempre, me imagino que año tras año. Y ahorita vamos a traer ahí, me comenta aquí es el Santísimo, entonces vamos a ir a encontrarlo hasta allá. Así que vamos a ir caminando hasta allá nuevamente. Y pues, bienvenidos nuevamente a otro bonito video aquí en Zacatepec, Tepeji de Rodríguez, Puebla. Así es como vamos a pues, realizar pues, otro bonito video para ustedes, especialmente para todos los que se encuentran en la Unión Americana, para todos los paisanos, y así es como estamos realizando pues, otro bonito video. Pues aquí ya estamos nuevamente, mira, aquí es una parte de la... del camino principal que viene desde allí de Rancho Las Flores, pasando lo que es aquí Zacatepec, y pues aquí es donde vamos a pasar ahorita con el santito aquí. Imagino que pues va a venir con la banda, o me imagino que va a venir con mariachi, pero pues así es como se ve, mire, ahorita en este momento acá en Zacatepec. Y así es como pues estamos realizando pues otro bonito video para ustedes, especialmente para los paisanos que se encuentran allá en la Unión Americana. Y pues la verdad, pues así es como se ve acá pues este bonito rancho o esta bonita comunidad de Zacatepec. Sigamos, vamos a ir hasta allá a la entrada, allá vamos ahí donde está, donde entronca para venirse para acá, ahí vamos para, ahí vamos a esperar, me imagino que ahí va a llegar el padre, así es que vamos para allá. Pues ya venimos aquí, ya casi más de mitad de camino, caminando. Y pues así es como se ve pues este bonito camino principal que viene pasando aquí por Zacatepec. Y pues ya vamos para allá, va a ser de ese lado. Ahí va a ser lo que es ahí ahí van a esperar al santito. Me parece que es el Santísimo. Y pues ahí estamos haciendo pues este bonito video para ustedes. Acá en Zacatepec, esta bonita comunidad. Esperemos que... que lleguen este bonito video allá para todos los que a todos los paisanos que se encuentran allá en la Unión Americana y vean pues estos bonitos detalles acá en Zacatepec. Y pues esperemos que sea de su agrado. Saludos para todos los que se encuentran en la Unión Americana y disfruten el video que les voy a realizar hoy. Pues ya, mire, ya vamos llegando. Ya vamos llegando, vamos despacio, con calma, ya vamos llegando. Ya estamos aquí en la curvita, otro pasito más y llegamos allá donde va a ser el encuentre del Santísimo. Así es que ahí estamos, acompáñenme pues para hacer pues este bonito video para que lo disfruten ustedes. Y pues miren, así es como se ve hoy este bonito día, día martes. Así es que esperemos que sea durado pues este bonito video para ustedes aquí en esta bonita comunidad de Zacatepec. Pues ya llegamos aquí pues donde se va a recibir el Santísimo. Aquí vamos a hacer el bonito video. Creo que me parece que viene desde aquí de este bonito rancho de Tecomate. Y pues así es como pues vamos a hacer el video. Me parece que aquí va a ser en donde pues van a recibir el Santísimo.
Y pues así es como se ve, mire. Ya son a las 4, me parece que va a ser a las 4:30. Y pues miren, así es como pues estamos realizando pues este bonito video aquí en esta bonita comunidad de Zacatepec, Tepeji de Rodríguez. Y así como va a realizar pues otro bonito video. Miren, pues ya van llegando lo que es, se van acercando pues más que nada, ya vienen unos listos igualmente. Miren, ahí vienen lo que es, los que vienen ahí a tocar por sobre el avance, el audio. Y pues ya van llegando poco a poco, ya se van aproximando. Y pues ahí estamos con este bonito video. Y me parece que van a venir por este lado, ¿verdad? ¿Por acá no, vienen sí, o por dónde vienen? No, pero vienen para acá, vienen por acá cruzando. Por acá arriba, ¿verdad? Pues vienen por este lado, miren. Y pues ahí estamos con el video. Y ahí están las tunas. Y pues ya se van aproximando, miren. Ya se va llegando lo que es todo de acá. Ya esperando para Santísimo. Y pues ahí estamos con este bonito video. Pues ya vienen, miren, ya vienen, ya listos. Igualmente, pues ya estamos aquí ya presenciando con este bonito video. Ahí viene, sí, viene llegando nuestro Señor Jesucristo. Alegría a todos, alegría. Es una tarde de alegría. Vamos a decirle a nuestros rostros que estamos contentos. Vamos a manifestar toda nuestra alegría que Jesucristo, nuestro Dios, viene caminando y precisamente a tener un encuentro con cada uno de nosotros. ¡Aleluya! Es grandioso que camine por todos estos parajes. El único fin es repartir su amor, repartir su misericordia. Alabanza al Rey de Reyes. Hoy es tarde de júbilo. Es tarde de júbilo aquí en Santa María de Guadalupe, Zacatepec. Alabanza al Rey de Reyes. Ya estamos disponibles con mucha alegría para dar inicio. Este hermoso clima. Pues ya estamos aquí, ya lo venimos a encontrar haciéndoles este bonito video para el Santísimo. Pues miren, pues vamos a encontrarlos ahí, darle las bienvenidas al Santísimo. ¿Está? Buenas tardes. Mira, aquí se encuentra el Santísimo. En este momento va a ser trasladado hacia la capilla, pero antes va a ser aquí este recibimiento. Pues bienvenido nuevamente a otro bonito video. Para que la alumbre. Contigo bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, ahora y en la hora. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre las mujeres.
Pues ya van llegando acá. Ya van llegando aquí donde pues va a ser el encuentro. Y pues miren, así es como pues viene acá el Santísimo. Desde allí de Tecomate, me parece que desde allá viene. El rey de la humildad, el rey de la santa humildad. Bienvenido a todos nuestros hermanos de toda la parroquia. Hoy caminamos y Cristo es el joven alegre. Cristo es el joven dinámico, delante del cual Él viene a perdonar. Él viene a liberar de toda esclavitud, de todo mal sentimiento. Viene a liberar y viene a darnos paz. Ese es Cristo nuestro Dios, el que es lento para enojarse y presuroso para perdonar, se decía en el Antiguo Testamento. Hoy sabemos que Cristo es amor y Él lo soporta todo. Él nos ama. ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! Y dice la porra: aquí se alaba, aquí se siente, Jesús está presente, bien fuerte. Aquí se alaba, aquí se siente, Jesús está presente. Ahora bien fuerte, de veras, el júbilo que se derrame. Aquí se alaba, aquí se siente, Jesús está presente. El aplauso a los que puedan aplaudir. Apláudale a Cristo, nuestro Dios. Mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin la culpa del pecado original, reina del Santísimo Rosario, reina de las familias, reina de la paz. Cordero de Dios que borras y quita los pecados del mundo. Cordero de Dios que borras y quita los pecados del mundo. Cordero de Dios que borras y quita los pecados del mundo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa. Al Dios invisible, el primogénito de toda criatura, el fundamento de todas las cosas. Tú eres el maestro de la humanidad. Tú eres el Redentor. Tú naciste, moriste y resucitaste por nosotros. Tú eres el centro de la historia y del mundo. Tú eres el que nos conoce y nos ama. Tú eres el compañero y el amigo de nuestra vida. Tú eres el hombre del dolor y de la esperanza. Tú eres el que ha de venir y que debe ser un día nuestro juez. Y también, como lo esperamos, nuestra felicidad. Yo nunca me cansaría de hablar de ti. Tú eres la luz y la verdad, más aún el camino, la verdad y la vida. Tú eres el pan y la fuente de agua viva que satisface nuestra hambre y nuestra sed. Tú eres el pastor, nuestro guía, nuestro ejemplo, nuestro consuelo, nuestro hermano. Jesucristo, yo te anuncio. Tú eres el principio y el fin, el alfa y el omega, el rey del nuevo mundo, la arcana y suprema razón de la historia humana. Tú eres la llave de nuestros destinos. Tú eres el mediador, el puente entre cielo y tierra. Tú eres el Hijo del Hombre por excelencia, porque eres el Hijo de Dios eterno e infinito. Tú eres el Hijo de María, bendita entre todas las mujeres. Tu madre según la carne, nuestra madre por la comunión con el Espíritu del cuerpo místico. Jesucristo, tú eres el objeto perenne de nuestra predicación. Nuestro anhelo es que tu nombre resuene hasta los confines de la tierra por los siglos de los siglos. Amén.
pues en este lugar y momento estamos pues en, de bien, venimos de la comunidad de del Tecomate y ahora pues aquí en Zacatepec pues también lo reciben con los brazos abiertos. Pues así, muchas felicidades a todos, un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Que sea bienvenido con ustedes. Gracias. Pues bienvenido a todos ustedes, más que nada a nuestro Señor. Y gracias por traerlo, gracias por acompañarnos. Y espero que vengan muy contentos y lo recibimos de todo corazón. Gracias. Y ahora juntos como hermanos gritamos la porra, la consigna. Aquí se alaba. Dale, dos, tres, globos arriba. Aquí se alaba, aquí se siente, Jesús está presente. Más fuerte. Aquí se alaba, aquí se siente, Jesús está presente. Y ahora va la de veras que tiemble la tierra y se oye hasta el Negrito, hasta Zacapala, hasta de qué lado. Dice, aquí se alaba, aquí se siente, Jesús está presente. Aplausos para Cristo nuestro Dios. Bueno, caminamos con... vamos a cambiar los porteadores. Pues miren ya. Sí, así es como a nuestros hermanos. Se presenció este recibimiento de aquí de Zacatepec. Allí es en el sobre ranchito todo, de Tecomate. Con mucha confianza en Cristo nuestro Dios. Acuérdense, Él viene a exhortarnos a ser felices, a exhortarnos a abandonar en sus benditas manos todas nuestras tristezas o desilusiones o traiciones, lo que no nos deja ser felices. Entonces, pues, aprovechemos la oportunidad, todos los que vamos aquí caminando, porque Él tiene el poder de sanar, de aliviar, de dar nueva vida. Alabado sea Dios. Comenzamos la animación. Y con los globos arriba, con las flores, recibimos a nuestro Señor Jesús en esta comunidad de Zacatepec, pidiendo su bendición. Con el corazón, yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. ¡Y que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Jesús Eucaristía! ¡Que viva! Pues ya venimos aquí, ya vamos recto hacia la capilla. Y pues miren, así es como pues ya viene este bonísimo Santísimo desde Tecomate. Y pues miren, así es como se ve ya en este momento acá en esta bonita tarde de día martes. Te adoro, Señor, con el corazón. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Y moviendo nuestras manos, nuestros globos y las flores, le proclamamos bien fuerte: ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabí! ¡Bomba! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Ra, ra, ra! Y donde está Jesús, está nuestra Santísima Madre, la Virgen María,
la santa patrona de este hermoso lugar, Nuestra Señora de Guadalupe, pidiéndole a ella que siga intercediendo por nosotros ante su Hijo Jesús, que nos cubra con su manto y nos lleve hacia Él. ¡Y esas flores arriba! Día de júbilo aquí en Zacatepec, con toda nuestra fe y amor, la gloria a nuestro Señor. Mientras recorres la vida, eso te pedimos, Santísima Virgen María. Rey, rey, Jesús es nuestro rey. Rey, 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 Jesús es nuestro rey. Alabío, alabao, alabim, bomba. Jesús, Eucaristía. Ra, ra, ra. Nos cansemos de alabarle, de darle gloria. Esta gran oportunidad que tenemos de estar cerca del Señor, por eso a Él le cantamos. Altísimo Señor, que supiste nosotros. Es el Rey del Universo quien camina con su pueblo. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste: Reina Jesús, oh.
esa era. Dichoso pueblo con al rey, será tu cruz nuestra bandera y nuestra ley tu amor será. Cantamos, rey. Ya vamos llegando aquí, ya en la calle principal de aquí de Zacatepec. Y pues miren, así como venimos acompañando con este bonito santísimo. Por siempre, en esta hermosa parroquia de San Juan Evangelista Zacapala, reina en cada comunidad, en cada familia que te recibe, Señor, en este santo jubileo 2024. Gloria para ti, Rey de Reyes, Señor de Señores, reina en nuestra vida. Amén. Reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito. Pues ya llegamos aquí, ya mero llegamos lo que es Gloria la capilla. Padre, y pues miren, así es como se ve, Santo, pues está bonita. Como era en el aquí principio, de ahora la, y siempre, del Santísimo. Por los siglos de los siglos. Pues miren, así es como pues estamos realizando pues en este los cielos y en la ustedes. Tierra sea por siempre bendito y alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Y con alegría, porque Cristo está con nosotros en esta hermosa tarde. Levantamos nuestras flores, nuestros globos con alegría, alabando al Rey de Reyes. ¡Viva la fe! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Y los globos arriba! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva quién! ¡Viva Cristo, que viva el Rey! ¡Bien fuerte! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva el Rey.
¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva la Iglesia Católica! ¡La Iglesia de Cristo! ¡Amén! Un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Un amigo que me ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama. Su nombre es Jesús. Que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor. Que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor. Nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama. Su nombre es Jesús. Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su tierno amor. Pues ya llegamos aquí, lo que es la capilla. Ya llegamos y así como vienen, pues miren lo que es el Santísimo ahí con estas bonitas alabanzas. Y pues ahí estamos haciendo pues este bonito video especialmente para hoy, este día. Esta iglesia no va a morir, está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y el creyente alaba al Señor. Rey, 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 Jesús es nuestro rey. Rey, 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 Jesús es nuestro rey. Rey, 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 Jesús es nuestro rey. Alabío, alabao, alabí, mamá, Jesús, Eucaristía, ra, ra, ra. Aquí se alaba, aquí se siente, Jesús está presente. Aquí se alaba, aquí se siente, Jesús está presente. Y moviendo nuestras flores con toda nuestra fe, le alabamos al Rey de Reyes. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Pues ya llegamos aquí, lo que es la capilla, aquí en el centro de esta bonita comunidad de Zacatepec. Y así como estamos realizando pues otro bonito video para ustedes, especialmente hoy, hoy martes, y así como estamos realizando pues este bonito video. Alabaré, 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 alabaré al Espíritu. Pues miren, pues ya llegamos lo que es aquí en la capilla de esta bonita comunidad de Zacatepec. Alabaré a mi Señor. Thank you.
la misa para el Santísimo, que pues así es como pues hoy se está haciendo pues este bonito video.
Que el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Queridos hermanos, hoy con esta alegría celebramos esta Eucaristía por todo lo que nos ha concedido el Señor, como la lluvia, recordamos cómo ya nos estábamos incendiando prácticamente, ¿verdad?, de tanto calor, de tantos incendios que ya había arriba, ¿verdad?, y en todas partes, de hecho. Pues hoy, hoy más que nada, agradecemos al Señor por su presencia, por su amor que nos da, por su Eucaristía que nos llama a celebrarla juntos. Hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por
Pastor que
Así hoy lo vemos también, como el Señor nos invita a estar dejando muchas veces quizás nuestra comodidad. Hay 99, pues estamos cómodos, no hay problema. Y realmente eso es algo aparente, porque ciertamente pues no es así, ¿verdad? Una mujer, pero realmente no es así. ¿Por qué? Porque más bien estamos esas pocas, más bien hay que buscar a las 90 y tantas que faltan. Y entonces es ahí donde el Señor nos invita también a que sigamos orando por ellos, sigamos buscando su reino, sigamos trabajando para la gloria suya. Esta es nuestra misión, queridos hermanos. Y ciertamente con esta alimentación que nos da hoy el Señor, pues podemos tener la fortaleza necesaria, como hemos escuchado el profeta Ezequiel, que se debió de comer un libro dulce como la miel, que es la palabra de Dios, para que así también nosotros nos alimentemos de esa palabra de Dios, ¿no? que nos alimenta y así sacia nuestras entrañas. Dice el Hijo de Hombre: anda, dirígete a los hijos de Israel y diles mis palabras. Esta es nuestra misión, sus mandamientos que estén en nuestro corazón, los tengamos presentes, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas, nos va hablando el Señor. Amarás a tus prójimos como a ti mismo, y entonces podremos seguir adelante ese camino de la vida con ese alimento en nuestras entrañas, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, y así entonces podemos estar pues buscando a esas ovejas que, como en Jesús, que viene en busca de todos nosotros, que estamos también llamados a su trabajo, a unirnos a esa preocupación, a esa entrega de amor, a ese servicio. Queridos hermanos, reunidos en esta Santa Asamblea para celebrar los misterios de nuestra redención, supliquemos a Dios Omnipotente que el mundo entero se beneficie de las bendiciones que emanan de la fuente de la vida. Digámosle llenos de confianza: Dios Omnipotente, ayúdanos. Dios Omnipotente, ayúdanos. Por todos nuestros hermanos que se han consagrado a Dios para que con su ayuda se mantengan fieles a sus propósitos, oremos. Dios Omnipotente, ayúdanos. Por la paz de las naciones, para que, libres de toda perturbación, puedan servirte con responsabilidad, oremos. Dios Omnipotente, ayúdanos. Por los ancianos y por todos los que sufren a causa de la enfermedad y de la soledad, para que encuentren apoyo en nuestra caridad fraterna, oremos. Dios Omnipotente, ayúdanos. Por nosotros que estamos aquí reunidos, para que sepamos usar los bienes temporales que Dios ha dispuesto para nuestro provecho, de tal manera que nuestro corazón esté anclado en los bienes eternos, oremos. Dios Omnipotente, ayúdanos. Por las autoridades, por los gobernantes, para que el Señor los ilumine en su trabajo, por seguir ayudando para que haya trabajo en las familias y en las comunidades, y también pues por los más necesitados, por el bien, por el bien común, oremos. Dios y Padre nuestro, ayuda a tu pueblo para que pueda obtener de tu generosidad lo que tú mismo le inspiras que te pida con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, presentamos las ofrendas. Yeah.
Te pedimos
pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y sus obispos auxiliares, Francisco, Javier y Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente cantando la oración que Cristo nos enseñó. Thank you.
los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias.
Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, purísima, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Algunos avisos antes de exponer al Santísimo. Pues va a quedar aquí expuesto toda la tarde, noche, como en cada comunidad, por lo que va pasando, para que vengamos a acompañarlo, no lo dejemos solo. Y así hasta las 3 de la tarde de mañana, desde luego, para que a esa hora ya estemos en camino hacia la tercera parroquial, que ya a las 4 de la tarde será el encuentro también ahí en la Plaza del Banco del Bienestar, donde está la imagen de San Juan, nuestro patrón, y el Padre Jesús, nuestro Padre Jesús también. De ahí vamos a partir para llegar a la iglesia a las 5 de la Santa Misa. Seguimos invitando a todos, sin excepción, a participar. Y así pues convivir también con un pequeño canto de sal que se les ofrecerá al terminar también. Entonces, pues eso así. Ahora, pues aquí se quedará el Santísimo Sacramento. No olvidemos, al pasar enfrente de él, pues hay que doblar las dos piernas, hincarse con las dos rodillas, las dos piernas, y así, pues, para que estemos aquí en este ambiente de adoración al Santísimo que vamos a exponer en estos momentos. Por eso juntos decimos,
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Desfigurando así el rostro de la Iglesia, su esposa, digamos, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Por nuestros prejuicios y métodos de intolerancia hacia nuestros hermanos no creyentes y por no haber seguido el gran mandamiento del amor, desfigurando así el rostro de la Iglesia, su esposa. Oremos. Por habernos considerado distintos, superiores y mejores que los demás hermanos, no pensando que Dios nos considera a todos iguales y a todos nos ama por igual, oremos. Perdónanos, Señor. Por haber lastimado muchas veces la unidad del cuerpo de Cristo y herido la caridad fraterna y la comunión con todos los demás cristianos, enfrentándonos, condenándonos y combatiéndonos recíprocamente, oremos. Perdónanos, Señor. Por las veces que los cristianos nos hemos mostrado indiferentes a los problemas humanos, sociales, económicos y políticos de nuestros hermanos, encerrándonos en nuestros intereses espirituales, oremos. Perdónanos, Señor. Por las veces que los cristianos hemos defendido al Evangelio y, siguiendo la lógica de la fuerza, hemos violado los derechos de los pueblos y hemos despreciado sus culturas y tradiciones religiosas, oremos. Perdónanos, Señor. Oh Dios, misericordioso y compasivo, que has creado al ser humano, hombre y mujer, a tu imagen y semejanza, y has querido la diversidad de los pueblos en la unidad de la familia humana. Perdónanos por haber sido culpables de actitudes de marginación y exclusión. Concédenos la gracia de poder curar las heridas todavía presentes en tu comunidad a causa de nuestros pecados. Por Cristo nuestro Señor. Permita, Señor, que el mismo Hijo tuyo y Señor nuestro sea por más tiempo desconocido por los no creyentes. En cambio, aplacado por las oraciones de los santos, tus elegidos y de la Iglesia, esposa de tu Hijo, acuérdate de tu misericordia y, olvidando su falta de fe, haz que también ellos conozcan al que enviaste, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que es salud, vida y resurrección nuestra, por el cual somos libres y nos salvamos. A quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.
por todos los misioneros. Oh Jesús, autor y consumador de nuestra fe, que has querido que la mutua caridad fuera el distintivo de tus seguidores, te encomendamos a nuestros queridos hermanos, que en lejanas tierras derraman sus dolores por la dilatación de tu reino. Fecunda con tu santa gracia las obras de su apostolado, defiéndelo de todos los peligros y hazlos cada vez más dignos de trabajar por la gloria de tu nombre. Y a nosotros, por la intercesión de San Francisco Javier, concédenos la gracia de colaborar en el apostolado misionero para tener parte después con ellos de la felicidad eterna. Amén. Para que nuestro Santo Padre y nuestros obispos susciten y promuevan con celo la misión de anunciar el Evangelio a las naciones, decimos: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por los misioneros y por todos los que dedican su vida al anuncio del Evangelio. Escúchanos, Padre. Por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan también ellos llegar al camino de la salvación. Escúchanos, Padre. Por los que no conocen a Dios, para que actuando siempre con rectitud de conciencia, merecen llegar a encontrar al mismo Dios, para que en los pueblos donde es difícil anunciar la palabra de Dios, no falten misioneros que den testimonio de caridad y con paciencia preparen los caminos del Evangelio, por los hombres de todas las religiones, para que en sus esfuerzos por encontrar a Dios, descubran con gozo que tú no estás lejos de ellos. Oremos por nosotros mismos y nuestra comunidad, para que como luz del mundo y sal de la tierra, nación santa y pueblo sacerdotal, anunciemos con buenas obras el reino de Dios. Escúchanos, Padre. Si alguien quiere hacer alguna petición, la puede hacer. Nos unimos diciendo: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Decimos la oración por las vocaciones. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu rey amada. Señor, venimos en gran necesidad. Danos vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales santas. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos vocaciones para tu iglesia según tu corazón. Amén. Señor,
gracias por quedarte con nosotros en este pedazo de pan. Gracias por todo lo que nos das, aún sin merecerlo. Te agradeceremos eternamente por quedarte con nosotros y darnos el alimento de la vida. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesús Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Pues miren ahí, un pequeño refrigerio, lo que es acá en esta comunidad de aquí de Rancho Zacatepec, Tepeji de Rodríguez, y así como estamos realizando pues este bonito video, especialmente para el Santísimo, que hoy pues así es como lo recibieron allí, lo que es en la entrada principal de aquí de Zacatepec. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Pues mire, aquí están los sabrosos y ricos tamales. Igualmente hicieron atole, igualmente atole de granillo. Igualmente lo que es acá, era, miren. Un pequeño refrigerio para todos los que nos visitan de diferentes lugares. Me imagino que de aquí de Rancho Las Flores, aquí principalmente en Zacatepec y allá en Tecomate. Pues miren, haciéndoles pues este pequeño video para ustedes acá en esta capilla de Zacatepec. Ahí está el atole de granillo de maíz, por este lado los tamales bien ricos y sabrosos y calentito. Estamos haciendo pues este pequeño video para ustedes, especialmente para los que se encuentran allá en la Unión Americana, que vean estos bonitos detalles que se realizan acá en este bonito rancho de Zacatepec, esta bonita comunidad, igualmente de aquí de Zacatepec. Este lado se encuentra, ¿qué? ¿El café? ¿Es el café? ¿Así el café? Pensé que era refresco, pero no, Y pues ahí estamos. Estamos con ustedes acá en esta bonita capilla de Zacatepec, Tepeji de Rodríguez. Así es como están conviviendo pues este momento tan bonito, esta bonita tarde, ahí con unos tamalitos, un cafecito y hay un igualmente ahí con refrescos. Ahí igualmente miren pues así es como se ve acá en esta bonita capilla de Zacatepec, Tepeji de Rodríguez. En esta hermosa parroquia, bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Que viva el Rey.
agradezco que estén comiendo por este momento acá, por este pequeño refrigerio, y especialmente que les prepararon aquí el organizador, organizadora. Y pues ahí estamos haciendo pues este bonito video especialmente para el Santísimo, que nos fueron a encontrar aquí en la principal entrada de Zacatepec. Así es como se ve aquí lo que es esta bonita capilla aquí en el centro de esta bonita comunidad de Zacatepec, de Peji de Rodríguez. Pues ahí venimos a hacer pues un pequeño video para todos los que se encuentran allá en la Unión Americana, hasta ahí por Texas, en California, ahí por Houston, todo por allá, todo por la Unión Americana. Pues que vean pues estos bonitos detalles. Igualmente que se celebran acá, me imagino que año tras año. Y pues ahí estamos haciéndoles pues este bonito video, especialmente para los que se encuentran allá, todos los paisanos allá en la Unión Americana, pues que vean estos bonitos detalles. Saludos también para los que me hizo este bonito invitación para la grabación. Saluditos, y ahí estamos haciéndoles este bonito video. Bendito y alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Están los tamalitos bien calentitos, bien sabrosos. Igualmente lo que es el atole también muy sabrosos. Ahí me imagino que también están repartiendo ahí lo que es refrescos, ahí los refrescos bien fríos para los que apetezcan ahí el refresco. Y pues ahí estamos haciéndoles este bonito video. Yeah.
viva, que viva. Que viva Cristo, que viva, que viva, que viva, que viva, que viva. Que viva el Rey, que viva, que viva, que viva, que viva. Que viva Cristo, que viva, que viva, que viva, que viva. Porque para que llegue más gente. ¿Quién otro tiene allá? Sí. ¿Ella no tiene hermanas allá? ¿Ah, no tiene? Dale, pues, para llevar el saludo, ¿eh? ¿Y el güero? ¿Y el güero? Ah, ya está en la tienda. Ahorita voy para allá. Ahí estamos haciendo este bonito video. Saluditos. Y pues ahí estamos haciendo pues este bonito video. Día martes. Hoy estamos a martes. A 13. Y pues así estamos realizando pues este bonito video. Sábado. No, miento. Estamos a martes a 13 de agosto del 2024. Y pues así es como se ve acá en esta bonita capilla de aquí, de esta bonita comunidad de Zacatepec. Así es como pues ya se terminó lo que es aquí el coro. Y pues aquí está el coro que acompañó durante la
desde el encuentro del Santísimo, igualmente lo que igualmente presenció lo que es la misa, igualmente para el Santísimo. Y pues así es como luce, mire, hoy esta bonita capilla de aquí de Zacatepec. Saluditos también para todos los familiares que se encuentran allá y que hicieron todo lo posible de apoyar para este, para la misa, lo que es ahí los cohetes, ahí el adorno floral, igualmente hay un refrigerio, igualmente pues gracias a esas personas que hicieron estos bonitos detalles para este día martes a 13 de agosto del 2024. Y así es como pues estamos ya finalizando hoy esta bonita tarde, y pues ahí estamos con este bonito video. Saluditos igualmente pues ahí todos los paisanos que se encuentran allá en la Unión Americana, igualmente los que vinieron de allí de Tecomate, Zacapala, igualmente saludos para toda la familia que hicieron lo posible de acompañarnos hoy esta bonita tarde del día martes. Y pues así como nosotros también ya estamos finalizando. Pues miren, así es como ya quedó el video, ya quedó pues ya todo lo que pasó de la ceremonia hoy esta bonita tarde para el Santísimo, que lo trajeron para acá, para la capilla de Zacatepec. Me parece que lo van a llevar mañana hasta Zacapala. Y pues yo también, así es como yo también me estoy despidiendo de esta bonita tarde o esta bonita noche. Y pues gracias, muchas gracias igualmente para la persona que me invitó para hacer este bonito video. Saludos a donde quiera que se encuentre allá en la Unión Americana. Pues saluditos igualmente, muchos saludos a ella y a su familia. Y así es como yo también me estoy despidiendo de este día martes de 13 de agosto del 2024, y así como yo también me estoy despidiendo. Thank you.
Y pues me comenta que se van a quedar aquí pues, unas personas de lo que es encargado de aquí de la capilla para cuidar el Santísimo. Me parece que creo que cada 2 o 3 horas se van a ir cubriendo y pues así es como se ve, mire. Y ahí se encuentran los que son de aquí, lo que es el encargado de la capilla, me parece. O así es como se organizaron igualmente para cuidar pues el Santísimo. Me parece que lo van a llevar mañana a Zacapala como a las 3 de la tarde. Bueno, hasta luego y hasta la próxima.